Adán Gardea del Frisco. Adán, una situación difícil, pierden el tercero de la serie. Sí, así es, pues es béisbol, se nos puede dar tanto a nosotros como a ellos, y pues hoy se les dio a ellos, y pues en la buena mañana hay que ir con todo y cambiar el chip para ganar. En esta serie ha predominado el bateo de ambos equipos. Sí, pues qué le puedo decir, y luego en este estadio puede caer la pelota tanto para ellos como para nosotros. Se les lleva mejor el bateo a ellos, y como le digo, nada, nomás hay que hacer ajustes para salir adelante. ¿Qué hay que hacer en el cuarto? Pues nada, cambiar el chip simplemente, buscar más jugadas, béisbol chico, y pues que ellos no nos anoten más carreras. ¿Cómo ves a los compañeros anímicamente? No, todos están muy bien, la verdad, son muy guerrilleros todos. ¿Qué les ha dicho Crispín para anímicamente, emocionalmente enfrentar la adversidad que tienen? Pues nada, simplemente cabeza fría, dejar de pensar en este juego, ir por el de mañana y entrada por entrada. ¿Cómo te sentiste en los turnos al bate? Muy bien, he estado batallando un poquito, pero hay que ajustarse ahí, estar viendo en qué uno está fallando y ajustarse simplemente. Gracias, Adán. Vale. La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Yudokan, te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Yudokan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones.